Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Vamos a seguir con los gameplays de terror para el mes de octubre. Faltan pocos días para que se acabe el mes, pero aquí seguimos con los juegos. Ahorita estamos aquí con uno que se llama Mental Hospital Insert Block. Nunca lo he jugado, pero me lo encontré. Que como ven, así este es el menú. La última actualización, por así decirlo, de este juego fue en 2014. Entonces imagínense los años que tiene ese juego. Que como ven, aquí los botones, por así decirlo, llamarlos así, son muy pequeños. Pero vamos a ver de qué se trata. Este juego creo que valía $99, si no estoy mal. $1 para redondear, son 99 centavos, perdón. Pero muy comúnmente en la Play Store, en las ofertas está gratis, tiene descuento, junto con otros muchos juegos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, hay que explorar el hospital para encontrar la salida. Bueno, así es como se ve. Aquí en la parte de arriba un botón pequeñito, pequeñito. Es para apagar la luz, no sé para qué. Y no dicen más. El movimiento es muy lento. Ok. Izquierda o derecha. Vamos para aquí a ver qué encontramos. Bloqueada y aquí no hay más salida. Yo creo que es una cámara, no tengo ni idea. El movimiento del personaje y de la cámara es muy lento. Bueno, esto se debía haber abierto para adentro. Aquí no hay nada, ¿o sí? No, aquí no hay nada. Más para abajo no se puede mirar, ese es el tope. Y aquí no va a haber nada. Sonido tampoco es que tenga mucho. Apenas cuando se abren las puertas. Que hay una especie de silla de ruedas. Ok. Se desapareció la... Momento, momento. Todo esto se movió. Aquí en la mesita esta no había nada. Se escuchan ruidos feos. Ya me dio cosas seguir con este juego. Aquí hay otra habitación. Okay. Aquí no hay nada. Ok, ese va para hacer un juego de antaño, ya casi una década. Está asustando un poco. Se apagó la luz. Seguridad. Me cerró la puerta.
Okay, no salió nada ahí. Me toca buscar la salida, pero ¿dónde? Necesito una llave. Se escucha algo de fondo. Aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Solo bastaba con abrirla, no tocaba tumbarla. Aquí va a pasar algo, lo presiento. Pues no, no pasó nada. Pensé que por la puerta de pronto iba a pasar algo. Me imagino que ahí adelante está cerrado. Están electrocutando a alguien. ¿Estás lista para morir? Es que esta se la cámara se moverá más rápida, pero no. Ok, yo sigo. Sigo investigando, necesito buscar, creo que una llave para salir. Bloqueada. Puertas y puertas. Ok, ese sí se abrió. Muerte. Aquí hay unas botiquín. Lo agarro, no sé para qué. Ya no hay tampoco una especie como inventario para saber qué cosas tengo. Pero encontré una llave que me imagino es para la otra puerta. Y aquí hay unas escaleras. Se movió, fue mi presentimiento. La ambientación de eso está feo. Hay alguien por ahí afuera. Se entrarán como una especie de miedo, no hay otro nombre. Ok, eso lo movieron porque la de este está de este lado. Bueno, la camilla, para que me entiendan. Yo voy a caminar para allá. Yo no sé si lo que cogí hace rato el cajón era una llave. Ok, ya no le están electrocutando, hay una mano. Bueno, esta creo que era la puerta. Mierda, ahora es pared. Ok, sigamos. Rompió el cristal. Según parece.
Ahorita cayendo en cuenta por lo antaño de este juego, no sé si se deje grabar el sonido interno de tal juego. ¿Se escucha algo? Yo no quiero entrar ahí. No. Vamos a seguir bajando a ver si hay salida. Okay, esta es la parte más baja. No, esto se ve feo. ¿Eso será el sótano? Suena una respiración. Y ahora no prende la linterna esta. Allá. El botón de la linterna estaba muy pequeñito. Bueno, se van calmando un poco las cosas. Callejón sin salida. Tengo miedo que haya algo. Ok, ¿soy yo o se bajó la intensidad de la linterna? Perdí. Ahora aquí llegamos otra vez. Ya investigamos todos los cuartos una vez más, a ver si encontramos algo raro. Algo que nos pasamos de largo. Esperen a ver si la encuentro. Bueno, aquí sale la mano que rompe el cristal. Ok, aquí me había metido. Aquí en esta habitación que tiene esta especie de bañera. Esa no habíamos entrado hace rato. Y aquí está la muñeca que se llevaron. Sin cabeza. Pero bueno, vamos a lo que es las escaleras. Ya sabemos que abajo no tenemos que ir del todo. Ya fuimos y nos mataron. Bueno, ¿qué es que ese sonidito si no me anima a entrar? Aquí estos son los baños. Ok. ¿Se pueden abrir? No. No se pueden abrir y aquí no hay nada. Los lavamanos. No, tampoco. Siguiente habitación. Estas son las duchas. ¿Cómo así que muerte? Aquí
Aquí hay un conducto. Que no se me llene de agua otra vez. Un conducto de ventilación, me imagino yo. Se está apagando la linterna. No sé si me tocará apagarla de vez en cuando para que no se gaste o... Bueno, y aquí qué, no puedo pasar. O sea, sí o sí me toca bajar. A ir más abajo, si no, no hay nada más que hacer. Okay, aquí no debemos entrar cuando bajamos. Aquí no hay nada, vamos a apagar la linterna por si acaso. Toca ahorrar energía o qué. Pero igual tampoco se escucha nada. Aquí este costado no hay nada tampoco. No puedo interactuar con nada. Sigamos entonces. Si no encontramos nada, no sé si me tocará subir. Bueno, aquí estamos en la parte de arriba, no. Volvió a aparecer el bicho este. Y aquí sigue la mano. Eso está lleno de piedra. Bueno, aquí volvimos a donde comenzamos. A ver si la llave de pronto es para esta puerta. Una bloqueada. Será ir para abajo del todo. Es lo único que nos queda. Bueno, aquí ya estamos en la parte de abajo, una vez más. Ya lo único que queda es seguir derecho. Si morimos o sale otra cosa. Hay una respiración que se escucha, pero no se ve nada, no hay cuartos. La parte de arriba tampoco hay nada. Será seguir. Ok, ya no se escucha la respiración. Y por aquí fue donde morimos. Aquí es el callejón sin salida. ¿Y perdimos?
No sé qué más toca hacer aquí. Ya investigamos todas las habitaciones, ya cogimos una llave, no sé para qué puerta sería, porque la puerta, la única que nos decía que necesitábamos llave, apareció con bloques, con concreto o con ladrillo. Si alguien sabe lo que toca hacer o qué me pase, que me salte, me gustaría que me lo dijeran. El ambiente del juego está muy, muy bueno. Sí me alcanzó a asustar un poco, no quería seguir, la verdad, hasta que pues ya no hubo retorno. Me quedé estancado y no sé qué más tocaba hacer. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, me gustaría que dejaran su like. Suscríbanse si no lo están. Comenten, compartan todo lo que quieran. En la descripción van a encontrar el link directo a la Play Store para que lo descarguen si gustan. Si quieren probar un poco, si encuentran una salida, lo que sea. El juego está en 99 centavos. Muy comúnmente está con descuento y lo pueden descargar gratis, como yo lo hice. También van a encontrar mis redes sociales para que me sigan, van a mensajes, opiniones, consejos y demás cosas. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.